este look lo bueno que tiene es que puedes poner cualquier color de labial, depende de tus gustos. Yo he escogido tres para enseñarlo. Este es un tono, este es el tono 111, que se llama Go Pretty or Go Home. Es un sexy balm de L'Oréal. Es un tono bastante suavecito. Amo cómo huele este labial. Así quedaría, este es como un look más fresco, más suave. Y es el tono, este es el Sexy Balm de L'Oréal en el tono 111. El siguiente color que escogí es de Sleek, un Lip Bip en el tono Icon 1031. Este es también un poquito, es suave, pero es un poquito más encendido y un poquito más mate. Y bueno, este es el color Icon de Sleek. Es un color bastante suave, bastante usable todos los días, la verdad. Hidrata bastante este labial. A mí me gusta mucho. Son los Lip Bip. Duran bastante en el labio. Y los recomiendo muchísimo porque la calidad-precio, genial. Y ahora voy a utilizar mi favorito, que es el Dominatrix. Este me gusta mucho más a mí porque cuando hago algo muy suave en los labios, me gusta intensificar, en los ojos, perdón. Me gusta intensificar bastante los labios. Y como este maquillaje es bastante suave, pues toca potenciarlos. Y bueno, este es el color Dominatrix. Yo me voy a quedar con este. Este es el look final. Me encanta el brillito. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, denle like, suscríbanse, compartan y suscríbanse para saber cuándo voy a hacer los nuevos vídeos, cuando subo los nuevos vídeos. Y nada, muchas gracias por verme y sin otro rollo, sin nada más. ¡Mua!